charlo con todos los que hemos participado en la última campaña y tal vez con algunos más. ¿Más inclusive? Tal vez. Muy bien. ¿Cómo ve el gobierno? En este caso vamos a empezar por la parte municipal. Y en la parte municipal, creo que generalizando un poco, el gobierno de Alessandro se ha enfrentado con los mismos problemas que la provincia y la nación, que es una mala situación económica, administraciones que han sido desprolijas o ineficientes. Y bueno, acá, pese a ser del mismo sector político, algunos cambios hubo en la gestión municipal. Algunos que tenían cargos muy importantes en la gestión anterior siguen, esa pues, lo puede ver como una ventaja o una desventaja. Desventaja porque fueron en parte responsables de esa mala administración y ventaja porque conocen los problemas que muchos fueron creados por ellos mismos. Pero bueno, ha pasado, no sé si un tiempo prudencial, pero creo que ya tenemos que dejar de lado el tema tan remanido de la herencia y bueno, tenemos que empezar a reclamar un poco más o a ver cuáles son los resultados que se han obtenido hasta ahora. Y en la gestión municipal, empezando por lo positivo, creo que se ha mejorado bastante en el tema del mantenimiento de los caminos rurales, caminos que hace mucho tiempo se había reclamado que se repararan y siempre teníamos promesas y nada más que promesas. En 7 meses hemos visto que se han reparado, ahora en el último mes se han adquirido 2 máquinas muy importantes para el mantenimiento de los caminos rurales, así que creo que ese es un punto a destacar. En algún otro lugar me habían preguntado, creo que la creación del polo de la niñez que se había prometido en la campaña se cumplió y hay que aplaudirlo, ahora esperemos que funcione bien, pero bueno, la realidad es que se prometió y se cumplió, así que es otro punto positivo. Y algún punto por ahí que crítico, que se debatió mucho en campaña, el tema de salud y desarrollo social. Creo que se va avanzando, pero con varios tropiezos. En el hospital lo hemos visto, o en salud, con el cambio en pocos meses de la dirección, ¿no? No es que pasó un tiempo, sino que a los pocos meses ya tuvimos que cambiar a quienes lo dirigían, y eso te da una pauta. Bueno, es cierto que el intendente puso a gente que ya había estado, que ya había fracasado, si por ahí la palabra es fuerte, bueno, pero ya había estado y se había ido, volvió a estar y bueno, no resultó. Y también es importante que ahora se ha nombrado a una directora que se tendría que haber hecho desde el principio. A lo mejor no se consiguió gente, pero bueno, en un área tan importante tiene que haber una cabeza que coordine todo lo que es salud. Y nosotros siempre planteamos en la campaña la coordinación o inclusive hasta unir desarrollo social con salud, ¿no? Como se hizo en una época, porque nos parece que son inescindibles. Y bueno, y también en desarrollo social ahora tenemos cambios.